Madison Square Garden rumbo a esta gran pelea. Nunca iba a llegar, ¿oyó? Pero ya llegó. Yo miraba, ¿verdad? Estamos en Boxeo de Colombia, en vivo y en directo, y no a control remoto. Bienvenidos una vez más a Boxeo de Colombia Radio, una alternativa diferente para conocer todo acerca del mundo del boxeo. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Boxeo de Colombia Radio, que se emite por Facebook Live. Nuestras redes sociales en Instagram, Boxeo de Colombia guión bajo, en Facebook, Boxeo de Colombia, y en Twitter, Boxeo de Colombia. Nuestra página web, www.boxeodecolombia.com. Boxeo de Colombia Radio es dirigido por este servidor, Marco Pérez Zapata, con la asistencia periodística de Uber Bustamante, Jeffrey Almarales y Paolo Vega. Y señores, comenzamos una nueva media hora a puro boxeo. Hoy es noviembre 7 del 2019 y vamos a estar hoy hablando estos 30 minutos de una pelea que se viene ahora en la madrugada. Una pelea esperada, la final de la World Boxing Super Serie, la serie mundial de boxeo, que se va a hacer en Japón con dos boxeadores de las 118 libras, un trofeo que se llama Muhammad Ali. Este es lo mejor, el top the line, como se dice. Hoy veremos quién es el rey en las 118 libras. Son dos asiáticos, uno de Filipinas, Donito Donaire, que revivió, respiró nuevamente y este puede coronarse el nuevo campeón de la serie. Y el otro, como nosotros le llamamos, como yo le llamo, porque no quiero que ahorita me abucheen por ahí los que me están escuchando. No estoy hablando de nuestros que están sintonizados, sino los que están esperando que los salude allá en Barranquilla. Inoue, este boxeador japonés que para mí es el monstruo de las 118 libras. Uber, bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo vas? Bueno, Uber no está por ahí, pero bueno, así está por ahí. Marco, aquí estoy, Marco. Fuerte saludo para ti desde acá, desde Barranquilla, Marco. Igual para Jeffrey, para todas las personas que ya se conectan. Darles la bienvenida, esperar que disfruten este programa y que por favor comenten, participen en los comentarios y le den compartir esta transmisión para poder llegar a más gente. Así es. Jeffrey, bienvenido a Boxeo de Colombia. Yo me imagino que te vas a levantar a las 5. Yo estaba viendo ahorita, ya puse mi time para que me levante el teléfono de la plataforma DAZN. A las 5:21 de la mañana sonará la campana y yo voy a estar atento. Bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo va, Jeffrey? Hola, Marco, ¿cómo está? Un saludo para usted, para Uber, para las personas que nos sintonizan. Bueno, yo le confieso a plano personal que yo siempre me levanto 5:30 de la mañana, es decir, a mí no me será mayor dificultad. A mí sí, levantarme a mí sí. Pelea. A mí sí. Sí, y es una tremenda pelea entre Naoya Inoue y Nonito Donaire, que no necesariamente, escuchen esto, no necesariamente define al rey de las 118 libras. Todos sabemos y todos estamos de acuerdo
eso es una cosa diferente, que Naoya Inoue es el mejor de las 118 libras, porque incluso para nosotros, para mí, hoy, Naoya Inoue es el tercer mejor libra por libra del mundo, del momento. Pero esto no define, señores, que sea el rey de las 118 libras hablando en términos, digámoslo así, certeros o legales. Porque recordemos que por fuera de la Super Serie Mundial de Boxeo, en este mismo peso, está un señor llamado Solani Tete, que va a defender ante Yonriel Casimero. Naoya Inoue y Nonito Donaire sí están disputando los dos títulos que usted decía, Marco, la AMB y la Federación Internacional de Boxeo, y están disputando además el trofeo de la WBSS, la Super Serie Mundial de Boxeo. Yo, Marco, yo le pondría, y eso es muy fácil de anticiparlo, mis moneditas al monstruo Naoya Inoue, por pegada, porque ha noqueado 16 de sus 18 rivales, por juventud, porque Donaire ya tiene 45 peleas en su andar en 36 años de vida, por velocidad, por técnica, por momento y por localía, porque hay que tener en cuenta que la pelea es en Japón, país de nacimiento de Inoue, mientras que Filipinas, que tampoco es que sea tan lejos, pero sí está obviamente de visitante en Nonito Donaire, no contará con el apoyo mayoritario del público. ¿Usted qué lectura hace de esta tremenda pelea, Marco? Estamos a 9 horas de que suene la campana. Te voy a decir una cosa, Jeffrey, para decirte entre paréntesis antes, yo tomé una vez un vuelo desde Atlanta, Miami, Atlanta, Atlanta, Japón. Llegué a Japón de día, escucha esto, de día, que era como las 5 de la tarde, hora de Japón. Me monté en otro vuelo que duró 45 minutos de espera y fui a Filipinas. Escucha, Jeffrey, volé 7 horas de vuelo de Japón a Filipinas y llegué de noche. No sé por qué, y era como que el día, se embolató el día. Eso fue cuando el Olímpico Carlos Támara quedó campeón. Un 9 de enero hace 10 años yo hice travesía, o sea que es lejos. 7 horas de vuelo es bastante lejos, Jeffrey, de Japón a Filipinas. Pero bueno, mañana, yo creo que esta madrugada, 9 horas, va a ser una de esas peleas que esperada por ti, esperada por Uber, esperada por nosotros, de los que les gusta el boxeo. Sabemos cómo llegó Donito Donaire a este combate para enfrentar al japonés, donde la suerte, yo creo que la suerte, aunque fue un knockout espectacular en su última pelea, pero la suerte le acompañó, porque el que iba a enfrentar no pudo, creo que se lesionó, si no me equivoco, y Donaire tomó el reto y le cambiaron el rival para el puertorriqueño. Entonces, creo que fue un poco de suerte para llegar a esta final. Podemos considerar que Donito Donaire es un boxeador experimentado, ha peleado con muchos boxeadores. Su primera derrota fue contra el cubano Rigondeado, Guillermo Rigondeado, que se daba por el mejor boxeador que tenía en ese momento, la 118 libras, que era el señor filipino Donito Donaire, que estaba noqueando a todo el mundo. Se encontró con Guillermo Rigondeado y le puso el ojo bien colorado, bien colombiano, como les digo, y se le acabó el reinato a Donito Donaire. De ahí empezó a bajar un poco, después lo noquearon feo. Entonces, para mí, es el segundo aire. Yo creo que se la está jugando toda ante un boxeador, como yo te digo, que te lo puedo decir, que es el monstruo en estos momentos, para mí, el mejor libra por libra. Entonces lo tiene bien duro el filipino. Más tarde te digo mi pronóstico, cómo va a quedar la pelea, pero yo creo que si Donito Donaire logra vencer a este boxeador, Naoya Inoue, se me va siempre este japonés el apellido, Inoue, él creo que podría ser un milagro de Dios, algo extraordinario que pase para que Donito Donaire le gane a este japonés en la madrugada de este jueves, Jeffrey. Aunque no hay que descuidar, Marco, sí. Que por bien o por mal, este muchacho Donaire viene de 2 victorias consecutivas, y una de ellas contra Ryan Burnett, a quien le quitó el invicto de 19 peleas, y después contra Stephen Young, usted bien lo ha dicho, pero ambas fueron por nocaut. Tiene ese incentivo. Incluso le digo yo que le ha tocado más duro a él que a Inoue en esta Super Serie Mundial de Boxeo. Inoue despachó
a Emanuel Rodríguez, que también era un invicto de 19 peleas, y a Juan Carlos Payano, que también estaba de salida, tampoco nos engañemos. Tienen caminos duros ambos, ambos han demostrado que tienen con qué estar en la parte alta de las 118 libras, pero para mí Inoue se lleva los créditos para ser el favorito de la madrugada, de la noche, no sé cómo usted lo quiera llamar, dependiendo a la ubicación geográfica. Hubo el comentario de la pelea. Con las buenas noches, Jeffrey. No sé, yo considero que colocar a Naoya Inoue en estos momentos en un libra por libra, siempre lo he dicho, es exagerado. Se le abona y se le abona de cualquier forma. Eso no lo dijo ayer. Señores, como bien hemos dicho en este programa, el libra por libra es algo personal, subjetivo. Personal, algo personal. Es algo personal. No, pero es que usted es dijo como, eso ayer. Es como ayer que estábamos hablando de Canelo y Inoue. Usted dijo que Inoue era mejor que Canelo. Paolo, tú. Un momento. Uber, es como que a ti te gusten las morenas y a Jeffrey le gusten las rubias. Es cuestión de gustos. No, pero. Y a mí me gustan las gorditas, por ejemplo. Yo voy a buscar el audio, señores, porque eso no fue así. Puedo dar fe de eso. No puedo ver nunca a Naoya Inoue mejor que un campeón en cuatro diferentes divisiones. Volviendo a mi análisis, para no desviarnos demasiado, sí les digo, no hay que desconocer que Naoya Inoue ha acabado con dos buenos rivales. Se podrá decir, como mencionaba Jeffrey, que Payano iba de salida, pero plantaba oposición a un Naoya Inoue y lo noqueó rápidamente. Con el Manny Rodríguez hizo lo mismo, es decir, 5 minutos en dos peleas que a las cuales se les armaron los suficientes bombos y platillos y a través de las cuales Inoue salió más que triunfante. Sin embargo, yo considero que es prematuro colocarlo en un libra por libra. Así como él, hay muchos boxeadores que tienen esa capacidad noqueadora en cuanto al récord, me refiero, no en cuanto al tiempo, porque hay que decirlo, es fenomenal lo que hace sobre el cuadrilátero, pero para mí en este momento no da para tenerlo en un libra por libra, porque considero los que están por encima de él en mi top sí han hecho cosas para estar donde tienen que bueno, estar. Bueno, ¿quién gana mañana, Uber? ¿Quién gana? ¿Quién gana mañana de los dos? ¿Cómo ves ese análisis en esas dos peleas? En cuanto a esta pelea, Marco, hay dos presentes. Llegan a Oya con todo el apoyo del universo boxeo, que lo aman porque también se ha vendido como una celebridad en Japón. Y del otro lado está un nonito que se ha recobrado en cuanto a su carrera se refiere. Yo veo a Naoya ganando la pelea, lo veo noqueando, porque siento que Nonito también ha contado con suerte de, por ejemplo, no enfrentar a Solani Tete. De haberlo enfrentado, recordemos que Tete se lesionó 2 días antes, me parece, de las semifinales de la Super Serie, y apareció el nombre de Stephen Young, que recordemos dio una auténtica guerra en esa pelea, y al final fue Donaire quien salió avante. Sin embargo, creo que hay una enorme diferencia entre uno y otro por enormes cualidades que tiene Naoya Inoue. No porque no lo tenga en mi top libra por libra, voy a dejar de desconocer que es un excelente boxeador, porque lo es. Reúne una gran cantidad de cualidades, pero sí le va a alcanzar para ser gran ganador mañana. Lo veremos levantarse con el trofeo de la World Boxing Super Series. Y de ahí en adelante quiero ver ¿Qué retos va a afrontar para de verdad ganarse un lugar en el libra por libra? Porque considero que para mí es un regalo muy grande que le están haciendo. Pero un regalo, Jeffrey, yo creo que fue un regalo que se le acomodó. Al contrario, yo creo que Donito, la vida le dio ese regalo de llegar a la serie final. Pero ahora yo hago una pregunta. Uber dice que es un regalo. Uber, en las 118 libras, ¿quién le puede hacer frente y no Uber? Por eso digo, Jeffrey, usted mencionaba hace un momento que Juan Carlos Payano era un boxeador que ya iba de salida. Entonces yo le pregunto, ¿vencer a un boxeador que ya iba de salida es suficiente motivo para estar dentro del libra por libra? Pero, o sea, es lo que yo pregunto. ¿Cuántas divisiones ha conquistado Inoue?
Dos. A ver. Dos, ¿no? Dos. Ha conquistado dos divisiones. Están ustedes errados. Inoue está en su tercera división conquistada. Sí, señor. Sí. Tiene razón. Ok. Sí, okay, señor. Ok. Es decir, no. ¿Qué más tiene que hacer para entrar libro por libro? A ver, Jeffrey. Porque no le gusta. Primero tiene que ganar mañana. Uber no le gusta. Segundo, considero, tiene que vencer a Tete. Yo creo que venciendo tercero, a Tete quizás, pero yo creo que venciendo mañana a Donito Donaire no se puede catalogar como un mejor libra por libra. Donito Donaire, es si él no vence a un Donito Donaire. Puede entrar mañana libra por libra, de la misma forma que entra Josh Taylor con su victoria sobre... se me escapa el nombre. Reyes Pro Grace. Uh-huh. Entra Taylor a mi top libra por libra por los antecedentes que ya traía y por la forma en que ganó el trofeo de la World Boxing Super Series. Podría entrar Donaire teniendo en cuenta el antecedente que acaba de mencionar Jeffrey, pero alcanza para tenerlo en un podio de libra por libra, señores. Yo creo que es demasiado para Naoya Inoue. Bueno, eso Marco, dice, ¿usted considera que mañana si gana Inoue es el rey de la división o usted también considera que debe enfrentar a Tete? No, yo creo que hablando el rival, no creo que se podría decir que es un boxeador libra por libra, por el rival. Yo creo que Inoue ha demostrado para mí ser el mejor libra por libra antes de enfrentar a Donito Donaire. Si mañana pierde, en la madrugada mañana pierde contra Donito Donaire, Jeffrey, yo creo que no podemos, puede ser una cortadura, puede ser un cabezazo, algo accidental que pueda pasar. Yo, sinceramente, le doy 0% a Donito Donaire que le gane a Inoue. Ojalá sea un milagro, ojalá me calle la boca y que sea un buen, que sea un buen combate. Pero, señores, de la forma como el señor Donito Donaire pelea, su estilo de pelea, puede el primer asalto tratar de boxearlo, el segundo asalto tratar de boxearlo, pero el tercero y el cuarto ya va a querer enfrentarlo porque Donito Donaire no es un boxeador ni un estilista. El Donito Donaire es un fajador. Entonces, cuando ya se encuentre fajándose con Donito Donaire, con este señor japonés, yo creo que ahí es donde se le va a acabar todo. Para mi concepto, esta pelea no pasa del cuarto asalto, con un knockout fulminante del señor japonés Naoya Inoue. Inoue. Esa se la dejo, señor. Para mí, en venciendo mañana, no se considera libra por libra. Ya lo es antes de recibir a Donito Donaire. Si pierde con Donito Donaire, se le acaba todo. Marco, vamos a comerciales y seguimos hablando de ti. Así es. Señoras y señores, nuestro primer corte comercial en boxeo de Colombia Radio. Consultoría de Servicios Urbanos SAS e Interab. Somos empresas orientadas a la prestación de servicios de consultorías en los esquemas de servicios públicos urbanos en todas sus modalidades. Semaforización, detección electrónica, circuito cerrado de televisión, alumbrado público y amoblamiento urbano. 7 años en el mercado de toda Colombia garantizan nuestros servicios. Consultoría de Servicios Urbanos SAS e Interab. Estamos ubicados en la carrera 53, número 80-198, oficina 308. Teléfono 386-1810. Consultoría de Servicios Urbanos e Interab. Trabajando por una mejor Barranquilla. Hotel Interamericano ofrece habitaciones coloridas para su descanso en la ciudad de Barranquilla. Tenemos a su disposición habitaciones individuales, dobles, triples, todas con conexión Wi-Fi, televisión por cable y minibar. Servicio de desayuno americano, con frutas de temporada, zumos naturales y pasteles. Estamos ubicados en el corazón de Barranquilla, a 9 kilómetros del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos y cerca de sitios culturales como la Plaza de la Aduana y el Parque Cultural del Caribe. Dirección, calle 44, número 4388. Teléfonos 351-3202. Hotel Interamericano. Señoras y señores, regresamos a Boxeo de Colombia Radio. En vivo y en directo, no a control remoto. Regresamos aquí a Boxeo de Colombia. Estamos hablando sobre el tema de
mañana 5 de la mañana, hora colombiana, ahora ya estamos a la misma hora de Estados Unidos, el señor Donito Donaire enfrentará a Noya Inoue, cómo me cuesta este apellido, señoras y señores. Pero bueno, Inoue, creo que de eso estamos hablando ahora. Pero antes, les voy a confesar que el 15 de este mes estaremos en la ciudad de Cartagena cubriendo los Juegos Nacionales de Colombia. Estaremos ahí nosotros cubriendo ese gran, lo que nos toca el boxeo y toda esa semana, pero se nos une un patrocinador porque ese día nos va a vestir Rambalfit. Todo el equipo de boxeo de Colombia va a estar vestido de Rambalfit, esta compañía radicada en Medellín, una compañía que hace ropa para los deportistas y para nosotros los periodistas también, porque vamos a estar vestidos. Acérquese a nosotros ese día, ese sábado 15, en la ciudad de Cartagena, y va a ver la calidad de ropa que esta señorita Marisol Rambal vende y nos va a vestir toda esa semana con Rambalfit. Señoras y señores, Rambalfit, @Rambalfit, esa es su compañía y ese es su Instagram. Ahí haga un clic en el Instagram y va a ver toda la ropa que esta señorita vende. Jeffrey. Así es, Marco. Ya está dicho entonces, Marco. La final Inoue contra el señor Donaire mañana. Vamos a madrugar, vamos a vernosla. Sí. Y el campeón se unirá al campeón del 2019 en las 140 libras. ¿Verdad? Que fueron las dos ediciones de la Super Serie Mundial de Boxeo este año. Así es. Uber, ¿quién estuvo con nosotros en redes sociales? Jeffrey, antes de pasar a los saludos en las redes sociales, vamos a informarles rápidamente a la gente cuáles han sido los titulares en boxeodecolombia.com. Usted puede ingresar al link en la descripción de este video y acceder a todos los contenidos de nuestra página web, donde Naoya Inoue y Nonito Donaire son precisamente el titular con el pesaje de hoy. También Dani Román, que fue elevado a supercampeón de la Asociación Mundial de Boxeo. En otras noticias, Rey Vargas y Julio Martínez no reciben suspensión por parte del Consejo Mundial de Boxeo tras arrojar positivo en una muestra mínima de clenbuterol. Y por último, Andrew Cancio, que sueña con unificar y hacerse con todos los cinturones de su división. Una historia muy particular de vida es la que tiene Andrew Cancio, ¿verdad, Marco? Sí, muy particular. Este hombre es un bombero que echa gasolina y ese día le dijo, si quedo campeón mundial, por favor, dame el lunes libre, que no quiero trabajar esas 8 horas. Y regresó con el cinturón y le dieron ese día libre allá en la ciudad de Los Ángeles. Increíble. Increíble. Bueno, Jeffrey, por último vamos a pasar a saludar a Babies Antonio Mendoza, Tomás Sampaio, Antonio Castillo, Carri Majajito, Danica Capilli, también saludos de Henry Orozco. Por acá tenemos más saludos para Robin de Jesús, John Pacheco Fuentes, Edgar Pereira, fuerte abrazo para ellos, igual también para Consuelo Morales, Lisa Rodríguez, José Luis Forero, Nicolás Rengrifo. Y por último, saludos para Vieri Ortega, y quien me queda por acá, encontramos a Yesenia González. Y por último, mi querido Jeffrey, hay mucha gente el día de hoy, Fernando Blanco, Alan Navarro y Paola Molina. Para todos ellos, fuerte abrazo, gracias por escucharnos y denle compartir esta transmisión, por favor, para poder llegar a más personas. Así es. Marco, yo también me despido. Un fuerte abrazo. Que pase usted muy buenas noches, Iber, también. Muchas gracias, Jeffrey. Mañana nos reencontramos aquí a la misma hora de 8:30 a 9 de la noche. Gracias, Iber. Nos vemos mañana. Así es, muchachos. Se nos acabó el tiempo. Una media hora más a puro boxeo. 5:21 de la mañana. Usted en Colombia, donde usted esté. Televisor. Para que usted vea el gran super serie de las 118 libras entre el filipino Donito Donaire y el japonés Inoue. No se lo pierda, va a ser un plato boxístico
impresionante. Yo se lo aseguro que va a haber un knockout espectacular como estos knockouts. 5:21, yo me estaré viendo en la plataforma de Azón, aquí en el teléfono. Pum, pum. Ya puse mi tiempo para que me despierte, porque yo si no me levanto a las 5 de la mañana. Todos los días me levanto más tardar a las 9:30, 10 de la mañana, porque me gusta trabajar de noche. Señoras y señores, nuestras redes sociales, como siempre, en Facebook, Boxeo de Colombia, y en Twitter, Boxeo de Colombia, en Instagram, Boxeo de Colombia, guión bajo. Ahí se las voy a colocar para que usted las pueda ver. Boxeo de Colombia, guión bajo, y nuestro canal de YouTube, Boxeo de Colombia. Suscríbase. Si usted está escuchando ahora, vaya a YouTube y suscríbase en nuestro canal de YouTube, Boxeo de Colombia, que vamos creciendo. Ya nos faltan poquitos para los 8,000. Nosotros queremos llegar antes que se acabe diciembre a los 10,000. Vamos a ver qué pasa. No solo de fútbol vive el hombre, sino también de cada puño que lanzan nuestros boxeadores por el mundo. El 15 de noviembre estaremos en Cartagena para cubrir los Juegos Nacionales, peleas amateur. Primer cubrimiento después de 18 años de Boxeo Colombia para cubrir peleas de amateur. Interesante. Los futuros prospectos, vamos a estar allá en la ciudad de Cartagena. En vivo y en directo, no a control remoto. Chao, chao. Bye, bye. Nos vemos mañana a esta misma hora. Ya sabe, mañana aquí en Facebook Live, o si no, más tarde vaya a YouTube, le hace un clic y usted puede ver en repetición este podcast. Chao, chao. Te habló Marco Pérez Zapata. Nos fuimos. Chao. Bye. Chao. Estás escuchando Boxeo Colombia Radio. Dirige Marco Pérez.